Un cordial saludo para todos ustedes, amables amigos y amigas que nos siguen a través de distintos medios. Es una alegría compartir cada semana con ustedes la maravilla del Evangelio. Esta vez, San Marcos nos presenta a Jesús en camino hacia Jerusalén. Prácticamente ha terminado su ministerio en la región de Galilea y ahora debe dar el anuncio y el testimonio del reino de Dios en la capital de Israel. Pero él sabe que lo esperan pruebas y dificultades, y por eso va anunciando a los apóstoles que lo van a tratar mal y que va a morir. Después de que Pedro lo proclama como el Mesías, el ungido de Dios, el que va a cumplir todas las promesas que Israel está esperando, para que no se equivoquen, Jesús les dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Los apóstoles, sin embargo, no logran comprender completamente el mensaje de Jesús. Y un momento después empiezan a discutir entre ellos quién es el más importante, cuál va a tener el puesto mayor. Jesús los llama aparte y una vez más les da una instrucción: entre ustedes, el que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Comprendemos nosotros que la gran lección que nos está dando hoy es el Señor, es que debemos aprender a servir. Debemos gastar la vida sirviendo. Y esto es una verdadera alegría. Tener nosotros la oportunidad de ayudarle a los demás, de acompañar parientes y amigos, de poner lo que sabemos, lo que tenemos, lo que logramos realizar para el bien de otros. Qué bueno que el lema de nosotros fuera el mismo de Jesús: yo he venido a dar la vida. Y que diéramos la vida en nuestras familias, sosteniendo, acompañando, consolando, fortaleciendo a todos los que el Señor ha puesto a nuestro lado. Y que diéramos la vida en nuestro lugar de trabajo, siendo solidarios, sembrando alegría, mostrándoles a todos con una buena palabra el camino de la verdad y del bien. Y que diéramos la vida en las relaciones que tenemos en nuestra sociedad, en la misión que cumplimos en el mundo, sobre todo en la tarea apostólica que todos nosotros debemos tener dentro de la Iglesia. Digamos como Jesús: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida. No dejemos que la vida nos la quiten las enfermedades, los problemas, los accidentes, las circunstancias de cada día. No, a nosotros, como a Jesús, la vida no nos la quita nadie. Nosotros la vida la damos. Y en verdad se nos va acabando la vida, pero va pasando en forma de amor, de alegría y de esperanza a los demás. Que el Señor los bendiga a todos. Que tengan una semana llena de felicidad y de bendiciones.